¿Qué tal, amigos de Play Pro System? Estamos a punto de dar inicio a este gran encuentro entre los leones y los vietnamitas. Comenzará la ofensiva de los leones en su yarda 25. Un pase por lado izquierdo será un pase incompleto. Segunda y 10 para esta ofensiva de los leones. El pase, es un pase largo, a punto de ser interceptado, pero será un pase incompleto. Tercera y 10 por avanzar para la ofensiva de Leones. Veamos cómo resuelven esta situación. Será un pase a la derecha y nuevamente un pase incompleto. Cuarta oportunidad. Recordemos que en este encuentro no habrá equipos especiales, así que será un despeje por parte de los leones y automáticamente entra la ofensiva de los vietnamitas. Primero y 10. Pega el balón. Es un fumble. Y es recuperado por el mismo quarterback. Segunda y 19 por avanzar. Con este error por parte de la ofensiva de vietnamitas, hay un gran yardaje por avanzar. Coreback la entrega a su corredor. Corredor busca la banda. Será un excelente acarreo para la ofensiva de los vietnamitas.
Con este gran acarreo se ponen en tercera y 3 por avanzar. Coreback la hace personal. Busca la banda, pero es un excelente trabajo por parte de la defensiva. Con eso vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y la ofensiva de vietnamitas se la jugará. Veamos si los vietnamitas logran conseguir 5 yardas para un primero y 10. Coreback la entrega a su corredor. Corredor intenta doblar la esquina, sigue corriendo, sigue moviendo las piernas, pero es detenido por la defensiva. Será ahora primero y 10 para la ofensiva de los Leones. La ofensiva de vietnamitas sí logró conseguir la primera oportunidad. Coreback hace entrega a su corredor. Corredor se quita una tacleada. Sigue corriendo, sigue avanzando. Se está escapando. Y va a ser touchdown. Excelente trabajo de la ofensiva. Y vietnamitas consigue sus primeros 6 puntos. Ahora el equipo de vietnamitas buscará ampliar el marcador con un punto extra. Coreback se entrega por el centro. Hay un balón suelto. Y no logran conseguir el punto extra. Primera oportunidad para la ofensiva de Leones. Coreback pase hacia la derecha y es un pase incompleto. Segunda oportunidad y mismas 10 yardas por avanzar. Coreback en el control. Saca la jugada, hace una entrega a su corredor. El corredor busca la banda y es detenido por la defensiva de vietnamitas. Pero vuela un pañuelo en el campo. Veamos de qué se trata. Es un holding por parte de la ofensiva de Leones. Debido al holding, es segunda y 15 por avanzar. Coreback se entrega por el centro. Corredor sigue moviendo las piernas, pero es detenido inmediatamente por la defensiva de los vietnamitas. Tercera y 12 por avanzar. Coreback busca el pase por la izquierda. Es un pase completo. Busca huecos. Pero excelente trabajo de la defensiva de vietnamitas. Es detenido inmediatamente. Vendrá cuarta oportunidad. Con el despeje entra automáticamente la ofensiva de vietnamitas en su yarda número 45.
coreback manda las señales, hace entrega a su corredor. Corredor se quita una tacleada, sigue avanzando, dobla la banda y será detenido por la defensiva de Leones. Obtuvo una ganancia de 8 yardas. Con ese buen acarreo de la ofensiva de Vietnamitas, se juega 2nd y 2. Coreback hace entrega a su corredor. Corredor busca espacio para seguir corriendo, pero en un excelente trabajo de los Leones, hace una tacleada para pérdida de yardas. Un jugador queda un poco tocado en el campo, pero se levanta inmediatamente. Gracias a ese excelente trabajo de la defensiva de Leones, se juega 3rd y 7. Jugada concluye el primer cuarto del encuentro. Juega 3rd y 7 por avanzar. Coreback se la entrega a su corredor. Corredor busca el hueco para seguir corriendo, dobla la esquina y consigue el 1st y 10. Excelente trabajo de este corredor número 54. 1st y 5 por avanzar para la ofensiva de Vietnamitas. Coreback se entrega a su corredor. Corredor sigue moviendo las piernas y va a tener una ganancia de 3 yardas. Segunda y 2 por avanzar para la ofensiva de Vietnamitas. Coreback en los controles. Coreback se entrega a su corredor. Buen trabajo de la defensiva. El corredor sigue moviendo las piernas. Y va a ser una excelente base. Y va a dejar en muy buena posición a su ofensiva de Vietnamitas. Excelente trabajo número 20. Después de ese gran acarreo, viene 1st y 10 para la ofensiva de Vietnamitas. Coreback la hace personal. Se deja ir contra el defensivo, pero el defensivo logra taclearlo. Únicamente tiene una ganancia de 1 yarda. Segunda y 9 por avanzar. Corredor la picha. Coreback la picha a su corredor. Busca doblar la banda. Y va a conseguir el 1st y gol. Nuevamente este corredor número 20. Equipo de Vietnamitas en zona roja, a solo 4 yardas de realizar la anotación.
juega primera y gol. Corebaga se entrega por el centro. Corredor mueve las piernas y va a conseguir el touchdown. Ahora la ofensiva buscando ampliar los puntos. Coreback la hace personal y se va a meter a la zona de anotación. Con esto es un punto extra efectivo. Y ahora es primero y 10 para la ofensiva de Leones. Pase largo, completo. Sigue moviendo las piernas el receptor. Y va a ser un pase completo para 20 yardas. Buen trabajo de la ofensiva de los Leones. Primero y 10 para la ofensiva de Leones. Coreback saca la jugada, pase hacia la izquierda. El receptor es detenido en la línea de golpeo. Será segunda y 10 por avanzar. Coreback un mal centro. Mismo coreback lo recupera, pero habrá pérdida de yardas. Va a ser tercera y 15 yardas por avanzar. Tercera y 15 por avanzar. Coreback en los controles, saca la jugada. Va a ser un pase hitch a la izquierda. ¿Es balón suelto? No. Pase incompleto. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, la ofensiva de Leones decide jugársela. Un mal centro nuevamente. Lo recupera nuevamente el coreback. Pero vendrá primera oportunidad para el equipo de vietnamitas. Primero y 10 para la ofensiva de vietnamitas. Parece que hay un castigo ofensivo. Retroceden 5 yardas. Y ahora por este castigo, primera y 15, coreback va a buscar el pase. Va a ser presionado por la línea defensiva de los Leones y va a ser detenido. Con un excelente trabajo de la defensiva de los Leones. Ahora, debido a ese saque, es segunda y 20 por avanzar. Coreback va a buscar el pase. Nuevamente presionado por la defensiva y nuevamente habrá otro sack. Tercera y largo yardaje por avanzar. Corebaca se entrega con su corredor. Pero nuevamente hay un trabajo excelente de la defensiva de los Leones. Será cuarta oportunidad. Y con esa excelente jugada de la defensiva, concluye la primera mitad de este encuentro.
vamos a dar inicio al tercer cuarto de este gran encuentro, comenzando la ofensiva de los vietnamitas. Coreback, la entrega por el centro a su corredor. Corredor busca el espacio. Vuela un castigo. El corredor se escapa. Pero vamos a ver de qué trata este castigo. Es un holding por parte de la ofensiva, por lo que se anulará este touchdown. Debido al castigo, viene primera y 20 por avanzar. Coreback pide la bola. Nuevamente hace entrega a su corredor. El corredor busca huecos. Pero va a haber un excelente trabajo el liniero defensivo de Leones. Pero voló un pañuelo. Veamos de qué se trata. Nuevamente un holding por parte de la ofensiva. Así que irán otras 10 yardas para atrás. Debido a los dos holdings consecutivos, ahora la ofensiva de los vietnamitas se encuentran muy encerrados en su zona de anotación. Coreback la hace personal y nuevamente hay un castigo. La defensiva ya para. Pero veamos de qué trata ahora este castigo. Hay un offside por parte de la ofensiva de vietnamitas. Debido a los tres castigos consecutivos, ahora es primera oportunidad y casi 30 yardas por avanzar. Coreback se entrega con su corredor. La defensiva se cierra inmediatamente, no permitiéndole un avance. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad y muchas yardas por avanzar. Veamos cómo intenta resolver el equipo de vietnamitas. Coreback la picha a su corredor. A nada de ser safety. Pero se escapa el corredor, sigue avanzando. Y va a ser muy buen acarreo para este número 20. Después de ese gran acarreo, va a ser tercera y 5 para el equipo de vietnamitas. Veamos si la defensiva de los Leones puede parar. Coreback la recibe, va a lanzar. Se queda corto el pase y va a ser un pase incompleto. Cuarta oportunidad. Ahora es cuarta y 5 por avanzar. La ofensiva de vietnamitas decide jugársela. Coreback recibe y vuelan los pañuelos. Veamos de qué trata el castigo. Va a ser un offside por parte de los vietnamitas. Los vietnamitas decidieron hacer un despeje, por lo que la ofensiva de los Leones tendrá la primera oportunidad en automático. La recibe el coreback, la hace personal. Busca los huecos, sigue moviendo las piernas, pero será detenido por la defensiva de vietnamitas. Segunda oportunidad.
segunda y nueve, pero avanzar para el equipo de Leones. Corebacas entrega su corredor por el centro, pero se cierra bien la defensiva de Vietnamitas. Tercera oportunidad y 7 por avanzar. La ofensiva de los Leones con el control del balón. Coreback recibe el balón. Un pase hitch a su lado derecho y es pase incompleto. Será cuarta oportunidad. Cuarta y misma 7 por avanzar. Nuevamente un pase hitch, ahora al lado izquierdo. Busca lanzar el balón, pero la defensiva de Vietnamitas llega rápidamente al tacleo. Será primera oportunidad para la ofensiva de Vietnamitas. Primero y 10 para la ofensiva de Vietnamitas, ya en el territorio de Leones. La ofensiva se coloca. Coreback en los controles. Hace una entrega a su corredor por el centro. Se abren los huecos. Y consigue una ganancia de 6 yardas. Segunda oportunidad. Segunda y 3 yardas por avanzar. Coreback hace nuevamente una entrega por el centro a su corredor. Hay un balón suelto, pero recuperado por el mismo jugador de Vietnamitas. Hace unos instantes voló un pañuelo. Fue un castigo de la ofensiva de Vietnamitas, por lo que nos ponen una segunda y 7 por avanzar. Nuevamente un pañuelo. Veamos de qué se trata. Segunda oportunidad y 12 por avanzar. Hay balón suelto en el campo. Y va a ser recuperado por el equipo de Leones. Gran error ofensivo y lo aprovecha la defensiva de los Leones. Primera oportunidad para la ofensiva de Leones. Pero en los controles hace entrega por el centro a su corredor. Pero es detenido rápidamente por la defensiva de Vietnamitas. Segunda oportunidad y 9 por avanzar. Nuevamente una entrega por el centro. El corredor busca los huecos. Pero nuevamente es detenido rápido por la defensiva. Tercera y 8.
fue a la tercera oportunidad para la ofensiva de los Leones. Nuevamente una entrega por el centro. Y esta vez hay un poco más de ganancia para la ofensiva. Ahora vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y 3 yardas por avanzar. Jugada muy importante en este encuentro. Misma formación. Para el quarterback la picha al corredor. Encuentra huecos. Sigue moviendo las piernas. Y va a conseguir el 1 y 10. Gracias a ese buen acarreo, la ofensiva de Leones consigue el 1 y 10. La ofensiva se coloca, saca la jugada, pero vuela un pañuelo. Veamos de qué se trata. Offside o ofensivo. 5 yardas para atrás. Saca el balón, una entrega por el centro. Corredor mueve las piernas, no lo pueden derribar. Tercera oportunidad para el equipo de Leones. Quarterback la picha. Y un gran trabajo de la defensiva de vietnamitas. Saca la jugada, va a ser un pase. Busca el pase, bastante largo. Va a ser un pase incompleto. Saca la jugada, va a ser una resbalada. Está buscando el pase. Pero la defensiva se cierra y lo detiene atrás. Vendrá ahora la ofensiva de vietnamitas. Primera oportunidad. Va a ser un acarreo por el centro. Busca la banda. Encuentra los huecos. Sigue avanzando. Y va a ser tacleado. Excelente acarreo. Y con ese gran acarreo tendrán un 1 y 10. Quarterback de vietnamitas. Saca la jugada, un engaño de carrera, la hace personal y vuelan los pañuelos. Todo esto que estamos viendo ya no contará. Es touchdown, pero no contará. Veamos qué marca el oficial. Holding ofensivo. Primera y 20 por avanzar. Con menos de 2 minutos para que termine este encuentro. (Risa)
coreback en los controles. Dos corredores lo acompañan. Nuevamente hace un engaño y se la queda personal el coreback. Busca la banda, pero esta vez lo detiene la defensiva de los Leones. Va a ser un pase hitch incompleto. Se jugará tercera y 15 por avanzar. Coreback busca el pase. Sigue corriendo, se deja ir al defensivo. Gran golpeo. Pero muy buena tacleada. Con esa jugada se termina el encuentro. Los jugadores van a darse la mano. Excelente encuentro por parte de los dos equipos. Thank you.